Se concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a favor del dictamen. Esta mesa directiva, a nombre del Senado, da la más cordial bienvenida a alumnos de la materia de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el senador Miguel Barbosa Huerta. Sean ustedes muy bienvenidos. Adelante, senador. Gracias, señora presidenta, con su venia. Señoras senadoras, senadoras, señores senadores, me uno a quienes me han antecedido en la palabra, que expresan que estamos ante una reforma a nuestra Constitución no menor. Es una reforma trascendental, sobre todo porque está inscrita en ir resolviendo, en ir erradicando todos los preceptos que permiten, aunque no sea ese el sentido, pero permiten que haya discriminación contra las niñas y niños que nacen, sobre todo de las zonas más marginadas de nuestro país. Esta decisión de las comisiones de reformar, junto con la colegisladora, de reformar el artículo cuarto constitucional para agregar un párrafo octavo, está inscrita justamente para que desde que nace una niña o un niño no se refleje en un derecho fundamental como es el derecho a la identidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener, a conocer su origen, y en la medida de lo posible, como dice el artículo séptimo de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de la Niñez, la Convención sobre Derechos del Niño, conocer también a sus padres y, por supuesto, adquirir una nacionalidad. Justamente en este artículo séptimo también se expresa que los estados parte de la Convención y de los tratados internacionales que tienen que ver con esta materia velarán por la aplicación de estos derechos, es decir, el derecho a un nombre, el derecho a tener una nacionalidad y, por supuesto, el derecho a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Nos menciona la Convención que además la legislación tiene que tomar todas las consideraciones que se necesitan para evitar que no goce de estos derechos y también cuando de ninguna manera se permita la situación de apátrida. La sola posibilidad de no tener un nombre y una nacionalidad y sus apellidos es peor que estar en condición de apátrida. Por lo tanto, esta reforma a la Constitución va a obligar que todas las entidades federativas, desde el registro civil y además en la ley, tienen que tomarse en consideración donde no hay condiciones de que sea registrado en el registro civil de manera pertinente a partir de que nace, se tomen las medidas oficiales que garanticen que las niñas y los niños, a partir de que nacen, efectivamente tengan derecho a ser registrados de manera gratuita. Hoy todas las cifras que tenemos en nuestro país, las cifras que se encuentran también en poder de UNICEF, que han sido referidas aquí, insisto, tienen que ver con las niñas y los niños de las comunidades más pobres, de las zonas más marginadas, de los grupos sociales en donde hay mayor alejamiento de las zonas pobladas, de las cabeceras municipales, y por supuesto en nuestro país son alrededor de 150, 170 municipios totalmente identificados por UNICEF en donde es gravísima esta situación. Pero cuando se refleja el análisis diagnóstico de estos casos, prácticamente
prácticamente todos se encuentran en las zonas indígenas. Esto quiere decir que el alcance de la reforma que hoy vamos a aprobar definitivamente va a ir, como yo lo decía al principio, resolviendo, erradicando, eliminando todas las formas de discriminación contra las niñas y los niños. Felicito a las comisiones, a las senadoras y senadores que originaron esta reforma y sobre todo que hayan aceptado las propuestas de modificación de la Cámara de Diputados, lo que nos permitirá que hoy con la aprobación de este dictamen se continúe el proceso de votación hacia los congresos locales y pronto podamos tener publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma al artículo 4 de nuestra Constitución. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.